Al día de hoy, afortunadamente, hemos tenido pues, mucha aceptación del mercado. Hemos comercializado el 75% ya de todos los departamentos. Son 124. Al día de hoy llevamos comercializados 92. Fue sorprendente también para un proyecto de esta naturaleza, que es el primero en la ciudad. Lo logramos el día de lanzamiento, que en los próximos 6 meses nosotros podamos concluir la comercialización de lo que es la parte habitacional. Pretende ser un ícono de la arquitectura en la ciudad, referente para que tenga un desarrollo vertical. Las dos torres unidas en el piso 18 por la alberca, pues simbolizan una H de Hidalgo. Se espera que el desarrollo económico de la ciudad pues se vea fortalecido de todo este producto interno bruto que se va a generar en el estado. Este desarrollo tiene una inversión cercana a los 700 millones de pesos. Va a estar financiada por la Banca Comercial Mexicana. Este elemento que ven ahí ya levantado se inició el jueves, el levantar las piezas. Y por este otro lado ya estamos iniciando levantar las siguientes columnas. Es un proyecto en el cual cada departamento tiene dos tomas de agua, una toma de agua tratada para los WC y otra de agua potable. Deben de cumplir con estos criterios de sustentabilidad para poder obtener esta certificación de sustentabilidad. Lo cual tiene la misma ingeniería y la misma tecnología, por ejemplo, que la Torre Mayor, que Reforma 222. Pues hoy con todo este tema de los sismos que hemos estado viendo, me doy cuenta que pues, esta inversión garantiza la tranquilidad y la seguridad no solo de nosotros como empresa desarrolladora, sino quienes van a habitar fundamentalmente el desarrollo. Tenemos cerca de 800 cajones de estacionamiento. Todos los departamentos tienen cuando menos dos cajones. Tienen 76 cajones para la plaza comercial. Obtener hasta permisos de la Dirección General de Aeronáutica por el cono de aproximación del aeropuerto. Y pues gracias a eso es que permitió que en menos de 6 meses pudiéramos contar con todos los permisos. Para un desarrollo de esta naturaleza se tramitan todos los permisos que existen.